Me ganara la lotería, le doy a mi nieto, a mis hijos, porque no tengo maná y guarda algo para más adelante. Lastimosamente para la señora María Elena, aquel domingo no sería, como dicen, el día de su suerte. Ahora bien, ¿cómo se juega la lotería? El primer paso es comprar un número, un billete de 4 dígitos por $1. O un chance de 2 dígitos por 25 centavos. La lotería juega un sorteo millonario una vez al mes llamado el gordito del zodíaco y 2 sorteos semanales, el miércolito y el dominical. En estos sorteos semanales se entregan 3 premios de hasta $14 por chance y hasta $2,000 por billete. Y si no se gana, pues no se desanime, porque ni la invasión puso freno a los sorteos de la lotería. Yo vivo en Agua Bendita, a orilla de la escuela Presidente Roosevelt, y todos mis hijos estuvieron ahí, en esa escuela. Y así, yo hago el recorrido miércoles y domingo. Yo cojo mi billete, lo meto en una bolsa, y meto todos los chances ahí, cojo mi bus, llego a Caledonia, y ahí me voy caminando como siempre, llego a la lotería. Mi hija soñó el número 5181, lo busqué en la lotería, no había. Pero lo encontré en Albrook, los 4 números exactitos, 5181. Cuatro, el 4 lleva 3 veces aquí. Bueno, desde niño soñé ser locutor en la lotería, escuchaba la radio, escuchaba a los locutores en la radio y me llamaba mucho la atención y yo decía, yo algún día voy a ser como ellos, yo algún día, desde niño, no tengo número fijo, a veces me manejo con cábala. Y compro porque hay una esperanza de ganar y de tener algo. Yo he ganado, no es mucho, pero lo que he ganado me ha servido para iniciar algunos proyectos que lo he hecho realidad. Mi nombre es Yetzabel Coronado, soy reina de Calle Abajo de Natá 2019. Estoy aquí en la lotería para dar a conocer mis próximas actividades. La Lotería Nacional se encarga de dar a conocer las actividades que se da a lo largo de todo el año, a lo largo de todas las reinas de carnavales, y nos apoya en lo que es dar a conocer nuestras actividades, ya que es un programa que se visualiza por muchas personas a nivel nacional. Señores, en Bugaba, Parque Manuel Amador Guerrero, compartiendo este aniversario de la Fundación de Bugaba. 6236, 6237, 6238, 6239, pagando 50 balúa las 3 primeras. Cambio ahora 0234, 1234, 2234, 3234, 4234. No, pero mi familia sí compra mucha lotería. ¿Y tienen un número que convence? 30, porque es mi fecha. El número 13, la fecha de mi nieto. ¿Sabe? Uno compra para ver si saca algo para por lo menos ayudarse un poco más. Pero bueno, mis números a veces son así variados, los vareo. Compro 03, 95 y 84 la placa del carro de mi hijo. Compro son la fecha de mis hijos, la placa de mi carro, algún sueño que tuve. Bueno, compro 15, compro la fecha de mis hijos, 04, 06, 25, 92, bueno. Y ahí por ahí me voy, si sigo de los nietos no terminamos nunca. Bueno, no, favorito no. Yo siempre ahí, de manera la diosa de la fortuna, al que le toca, de la vida a la muerte nadie se escapa, de la suerte a la muerte nadie se escapa, nada es para mañana, si para mí es hoy, juega mi numerito y si no, bueno, a seguir comprando, tú sabes cómo es esto. Yo
Yo vendo lotería hace como 20 años. Yo me levanto a las 4 de la mañana a atender al niño, a alistarlo a las 5 que me recoge el señor del taxi. De ahí hacemos el recorrido hacia acá, nos toma como unos 20 minutos llegar aquí porque si salgo más tarde, entonces no llego a tiempo acá. Me cuento y llego súper tarde. Y entonces aquí me quedo en el restaurante esperando que abra la escuela para entonces dejarlo en la escuela y de ahí camino hacia el puesto porque coger un transporte a esta hora de la mañana es un lío. Repasa eso. Lo que yo pienso que es buena la lotería es que tú eres tu propio jefe, te haces tu propio horario, tus clientes se adaptan a tu forma de trabajar, a la hora de llegada, a la hora de salida. Es lo que me gusta. Es lo malo, el riesgo que coges, tienes que estar pendiente de todo, qué es lo que te rodea, las personas que por lo menos te roban, si te roban. Trabajaba en un almacén como cajera, igual manejando dinero. Y de ahí entonces los días libres me iba para el puesto ya. Con la amiga. Ganaba más venta vendiendo que en el mismo trabajo. ¿Sí? Y vi que entonces era mejor estar acá. Y ahí me quedé. Uno inicia esbelto y termina obeso. Porque todos los clientes te llevan, que si la soda, la galleta, que esto, que lo otro. Así que uno nada más se pasa comiendo. Bueno, mira que a nosotros también nos dicen así que, ay, soñé con tal cosa. ¿Qué tú crees que pueda jugar? Uno tiene hasta que componer sueños acá. Oye, ¿algún cliente suyo ha ganado qué? ¿Bastante? Ha ganado bastante con billetes suscritos y han traído buenas propinas. Ese ganó como $90,000, calculo. Cuando él llegó acá, él llegó con varios sobres, un numerados. Imagino que era para cada, las propinas de cada uno. Ese día fue emocionante. Me gusta lo que hago, pero si se viene a presentar alguna otra oportunidad, entonces ya se ve en el momento. Pero por ahora, hasta que Dios me dé vida, aquí sigo. Me gusta mi gente. El señor que me, cuando me junté con el señor que me hizo esta casa, él me dice, más número nada, ni más ir a vender, a planchar, ni a lavar, ni nada. Se queda en su casa. Ya así. Digo, si tú te vas a hacer cargo de mis hijos, está bien. Y sí, fue, se responsabilizó y bien responsable. Allá yo me quedé, lo atendí a él, lo atendí a mis hijos y así. Pero ya llegó el momento que él se me murió. Bueno, mire, cuando él me llamó el 23 de diciembre en la mañana, me dice, mami, yo te estoy esperando acá por Perejil, cerca de Radio Mía Viejo. Yo me bajé ahí en calle, me crucé. Y salí caminando por todo el machetazo para la parte de atrás de Caledonia. Todo eso hasta allá abajo. Cuando yo llegué ahí, yo no lo veo. ¿Qué va? Cuando a las 7 de la noche me llaman. María Elena Martínez, digo, sí, dígame de dónde me hablan. Dice, no, la estamos llamando de acá del Hospital Santo Tomás. Cuando yo llegué allá, me dice el doctor, ay no, lo sentimos mucho, pero no pudimos hacer nada por él. Falleció. Ay, yo salí corriendo y llorando. Cuando mi esposo murió, yo me puse de nuevo a comprar los chances, haciendo chances y planchando y lavando y así, para tener mi realito, porque a veces uno quiere comprarse lo que uno quiere y salir para un lado. Viniendo yo hacia la plaza de la lotería, en un semáforo aquí cerca, un niño, un joven ambulante, vendedor ambulante, me enseña 4-0 en el billete. Oye, ya voy a dármelo todo, acá nada más tenía 5, lo compré todo. Cuando llego aquí a la lotería, bueno, jugué el primer premio. Viene el segundo premio, primera cifra 0, segunda cifra 0, tercera cifra 0. Y viene la cuarta cifra, el número
0. Hasta que tú sabes que el ambiente, el semblante te cambia, la respiración es más ligera, tú te sientes como más balsito, porque de ahí a la ventanilla de pago. Las personas que no tienen suerte en el dinero, en el amor o en la fortuna, vienen a buscar algo de suerte, pero todas las cosas que las personas se hacen tienen que hacérsela con fe. Porque no es lo mismo ponerse un perfume o ponérselo que uno se ponga un perfume pidiendo lo que uno quiere resolver. Bueno, los perfumes comerciales vienen con su perfume. Entonces, dentro de cada perfume vienen dos números. Vamos a suponer que sale 87 y 19. Tienes que decirle a dos amigos que te den los dos primeros, del 0 al 9 algún número. Entonces vas conformando los dos primeros números con el que está aquí, ya tienes el billete compuesto, que ya serían los cuatro números. Estos perfumes son como el cepillo de dientes. Estos no se comparten con nadie, porque si tú le das a alguien después de haberlo usado, tú estás compartiendo su suerte. Eso es lo místico de esto. Esto hay que tenerlo en un lugar que uno sepa que uno solo lo está usando. Igual que los jabones de suerte, igual que los perfumes, igual que los baños. Hay personas que soñaron con la culebra. La culebra no es 32, la culebra es 21, pero cuando la culebra se para en dos, hace un 2 así y la cola es 21. Cuando uno juega, sueña con fruta, es 8. Eso es abundancia, prosperidad. El arroz es 6. Vamos a poner, si sueñas con prendas de oro, eso es 06. Si sueñas con el mar es, así mismo como el mar viene, se va. ¿Qué estás diciendo? Que tienes la suerte media, el mar, por lo tanto, es a doble 6. O sea, cada cosa tiene su cuestión. Si sueñas con santo y no sabe qué santo es, por ser santo, juega doble 3. La gente piensa que uno se sienta en el puesto y ya se armó y listo. Eso es lo más sencillo que hay, no es así. Uno tiene que estar pendiente, ¿cómo te explico? Tiene que ser ágil. La gente se impacienta. Entonces se ponen bravos, a veces te insultan, a veces tú te tienes que quedar. A veces uno contesta, porque a veces uno se cansa de que te estén diciendo tantas cosas porque piensan que esto es nada más te despacha y listo, y no es así. O que lo ven como un trabajo, como, ¿cómo te explico? Malo, mediocre, no sé cómo te puedo explicar. Y no es así, porque muchos de los que estamos acá tenemos educación. Solamente que nos gusta tener un negocio independiente. Estoy realizando la devolución. La libreta que tengo aquí a mano es de $700. Por ende, tengo que devolver el 30% de esa libreta. Si no devuelvo los números antes de las 12, porque la lotería, la devolución, cierra sus puertas a las 12. Tengo que estar ahí antes de las 12. Si no, me toca quedarme aquí sentada con todo el producto y tratar de que se venda. Y si no se te pega, entonces adquieres una deuda porque tienes que cancelarles a ellos. Son como tres filas que tienes que hacer. O sea, esto es un ciclo. Así que como ves que está lloviendo, he tenido que venir a la lotería. El tablero queda solo. Así que yo tengo que ir corriendo para entonces venir a vender lo que dejé, calculando de que se va a vender. El trabajo no es fácil, que nos tengan un poquito de consideración, porque es bien sacrificado. Eso es lo que yo pienso que los clientes deben empezar. Momentos, siendo aproximadamente 12-15 minutos de este miércoles, preparando al equipo de transmisión para llevarles la suerte y la alegría a todos los que nos sintonizan a nivel nacional. Con mucho gusto. Si ganara la lotería, yo lo primero que hago es darle a mis nietos, a mis hijos y guardar algo para más adelante. Cualquier otro gasto, uno no sabe. Así es que vamos para allá. Ya, ya la una.